El Parlamento de Galicia, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, el señor Rodríguez Zapatero ni siquiera se ha dignado a cumplir con su compromiso de presentar ante la Unión Europea, aprovechando su presidencia, la posibilidad de levantamiento del veto que está ahogando las posibilidades de futuro del sector naval en Ferrol. Para el presidente de los populares, Ferrol no ha estado en absoluto presente en las reivindicaciones de Zapatero, que ha dejado escapar una posibilidad de revitalizar nuestra comarca apostando por el sector naval y permitiendo que Navantia Fene genere puestos de trabajo, volviendo a la construcción naval civil. Creo que la principal preocupación de los ferrolanos es precisamente el empleo, que podamos seguir generando empleo. Y creo que, desgraciadamente, hemos desaprovechado una magnífica oportunidad para conseguir volver a reflotar nuestros astilleros, que deben de ser una de nuestras principales fuentes de empleo para los próximos años. El actor ferrolano Iago García, protagonista de una serie de ficción de éxito, en estos momentos será el pregonero de las fiestas de verano de Ferrol, unos festejos que comenzarán el próximo 21 de agosto y que darán el pistoletazo de salida a 12 días de conciertos para todos los públicos. Y es que precisamente han sido los ferrolanos los que han elegido a los cantantes que vendrán a la ciudad. El pregonero es una persona de la ciudad, del barrio de Canido, y lo conoceréis por la serie Matalobos y por la serie Amar en tiempos revueltos. Iago García, un chico joven y que además que tiene mucho futuro en esa carrera que ha iniciado como actor. Con 268.000 euros de presupuesto, algo menos que el año pasado debido a la crisis, por nuestra ciudad pasarán grupos como El Sueño de Morfeo y La Excepción el 21 de agosto en la Plaza de España. Un día después tendrá lugar la actuación de Nova Galega de Danza. El 23 llegará el hip hop a la Plaza de España y el 24 el grupo de Nas, que participó en Eurovisión en el año 2007. Los Suaves estarán en Ferrol el 26 y un día más tarde lo hará el grupo ferrolano El Viejo Caracol. Y el ex de los Ronaldos, Coquemaya, también visitará Ferrol. No faltará una orquesta, la Jerusalén, y un festival de rondallas, además de los tradicionales fuegos de San Ramón. Efecto Mariposa, La Guardia, Lucía Pérez, que ha ganado algún premio en Viña del Mar, en Chile, el segundo premio en concreto, y el grupo M3, y después acabarlo con un espectáculo pirotécnico de luz y sonido. Será un espectáculo novedoso, que creemos que será un buen broche final de unas fiestas que esperemos que todo el mundo participe, disfrute. Todos los conciertos serán gratis, y es que en tiempos de crisis hay que apretarse aún más el cinturón. Regalamos ilusión, una historia llena de vida y llegarte al corazón. Poco a poco vamos conociendo ya el nombre de los distintos candidatos de los partidos políticos que concurren a las elecciones municipales del 2011. El último ha sido Xoán Xosé Pita, que renueva puesto como aspirante a alcalde a través del BNG. En la jornada de ayer, la asamblea local de esta formación respaldó por amplia mayoría, más de un 74%, la lista encabezada por el actual portavoz del grupo municipal en el concello, y además fue la única. Xoán Xosé Pita está satisfecho por el apoyo de la militancia y también por poder de nuevo encabezar esta lista. Doblemente satisfeito por esas dúas cuestións. Primeiro, porque sale adiante unha candidatura anovada, unha candidatura totalmente co ADN do BNG, demostrando de que o BNG todavía ten canteira, o proxecto do BNG non está esgotado. Pita dio a conocer también el nombre de los integrantes que formarán parte de su lista de cara a las próximas elecciones municipales. Entre ellos está Mercedes Tobío, Iván Rivas, Ana Varela, Lois Sánchez o María del Mar López. Hay un arquitecto, donde hay un economista, donde hay una licenciada en filología, donde hay dos graduadas sociales, o cabeza, en este caso, que xa he conocido una boa parte da sociedade de Ferrolán, ¿no? Entonces, por lo tanto, creemos que es una candidatura muy equilibrada. La candidatura de Xoán Xosé Pita será ratificada el próximo día 10 de julio por el Consejo Nacional del BNG.
El Concello de Pontedeume ha firmado un convenio con la Xunta de Galicia en el que se autoriza la utilización de los terrenos situados en la parte posterior de la gasolinera como aparcamiento público. En este nuevo espacio se habilitarán 200 plazas durante los meses de verano, quedando así solventada una de las necesidades más urgentes del municipio. A partir de mañana ya estará operativo este aparcamiento con un horario ininterrumpido de 8 a 10 de la noche y hasta el 17 de septiembre. El recinto contará con vigilancia con el fin de garantizar la seguridad de los vehículos aparcados. El equipo de gobierno agradece además la colaboración de los comerciantes y de las asociaciones de vecinos que con sus iniciativas han ayudado a que el concello cuente con un aparcamiento público este verano. Las rebajas han sacado a los ferrolanos a la calle, que han decidido darse una vuelta por el centro en busca de las ofertas que empiezan hoy. Descuentos del 20 al 50% son comunes en la mayoría de los escaparates y la subida del IVA parece que no disuadirá a los ciudadanos de acercarse a los comercios. Para el presidente del Centro Comercial Abierto de A Magdalena, el día ha comenzado bien, pero todavía es pronto para sacar conclusiones. Las rebajas duran 2 meses, hoy es el primer día, es importante que empiecen fuerte, pero bueno, tiene que tener continuidad, ¿no? Un día no llega, hoy de todas formas la calle se ve muy animada, hemos hablado con compañeros y la verdad que, bueno, pues las primeras sensaciones son buenas, ¿no? García Nores declara asimismo que la subida del IVA es una medida muy desacertada por repercutir directamente sobre el consumo, aunque cree que los vendedores harán el esfuerzo de asumirla para que no llegue a los consumidores. Es una medida francamente desacertada, ¿no? Nosotros el comercio sí que hemos decidido que esa subida durante el tiempo que podamos la vamos a asumir nosotros, vamos a intentar que el consumidor lo note lo menos posible, ¿no? Y los consumidores, por su parte, parecen ignorar la subida del IVA y disfrutan del inicio de las rebajas de verano, aunque sea difícil encontrar grandes gangas. Pienso que sí, que la ropa está bastante tirada ahora en verano, incluso en algunas tiendas, pues muy por debajo del precio. Ganga no hay. Está rebajado el precio, pero bueno, la verdad es que ganga todavía no. Me imagino que en las segundas o terceras rebajas habrá algo de ganga, pero en principio ganga no hemos encontrado. Y ganga, bueno, yo no sé hasta qué punto, porque la verdad que a veces te lo paras a pensar y dices tú, pues mira, si durante todo el año nos venden esto multiplicado por 10... Un incremento de la plantilla de la policía local es la principal reclamación que ha hecho UGT esta mañana, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto del propio personal del cuerpo como de la ciudadanía. La gravedad de esta situación llega hasta el punto de que algunos fines de semana no circula ninguna patrulla por las calles de Ferrol. Hay noches en que podemos tener 3 personas en la calle. En la calle o en el cuartel, porque tenemos que tener el depósito de detenidos cubierto, el teléfono cubierto y nuestras propias instalaciones, porque allí tenemos el armamento de toda la policía. No tenemos garantizado en ningún momento la propia seguridad nuestra ni la seguridad de la ciudad. Asimismo, el sindicato recordó el acuerdo alcanzado en junio de 2008 con el alcalde de Ferrol, en el que se contemplaba el aumento de 4 plazas por año, un acuerdo que finalmente no se ha cumplido. Con respecto a otro punto del acuerdo, que era la nocturnidad y festividad, que era un pago de 2...